Zombie apocalypse. Muy buenas, ¿qué hay, people? Estamos aquí en Las de Leonard. Y me salió otro evento de la moto. No he jugado en todo el día, ¿no? Les comento. Y la verdad que ando bastante perdido, creo yo, en este juego. De momento, ¿no? De momento, vale. Pero en realidad es porque estoy. No sé si enojado, ¿no? Por así decir. Pero sí estoy bastante molesto con el tema de que no me salen llaves en ningún lado. O sea, en ningún lado, ¿eh? En el búnker con suerte. Y hasta por ahí nomás, la verdad. No me salen. Es una cosa que vaya a saber Dios por qué no me salen llaves. Y sin llaves no puedes hacer nada. Porque necesito sí o sí la atalaya, ¿no? Y entonces eso por ahí es algo que me trae a la mala, ¿no? Pero bueno. En sí, decirles, me salió el evento de la moto otra vez, ¿no? Entonces, como saben, como yo no grabo serie del juego ni nada, pero sí me gusta, por ejemplo, grabar esta clase de eventos, ¿no? Para ver qué salen, para ver si tengo suerte y me sale algo bueno en el loot. Lo comparto con ustedes para que ustedes vean cómo me paso. Obviamente hay algunos que ya tienen dos o tres capítulos, por así decirlo, números del evento. Y obviamente están. ¿Dónde me queda esto? Caminar, correr 33 y correr 48. Joder, hay mucha diferencia, mejor me quedo aquí. Pero bueno, como ya les digo, no sé la verdad si estos vídeos serán aceptados o no, si a ustedes les gustarán o no, pero a mí me gusta hacerlo, compartirlo con ustedes. Como les digo, como no grabo series del juego, porque la verdad que lo que hago al día a día es poco y nada, e incluso suele ser aburrido a veces. Digo, bueno, por lo menos esto es algo como cortito, ¿no? Algo que podemos grabar en el momento. Subirlo un poquito y vamos a ver qué clase de evento nos toca. Espero que al fin sea el de la horda, ¿no? Que es el único que falta mostrar en el canal. Pues no, si empieza así, creo que es el de rehén otra vez. De nuevo, qué horror. Vamos a ver, lo primero que tienen que hacer aquí es identificar al que tiene el M16, ¿no? Obviamente. O el AK, ahí está, listo. Joder, casi me mato. Listo, están muertos los tres. Perfecto. Uy, ese murió muy chueco, muy, muy chueco. ¿Qué looteamos por aquí? Una pistola. Nos vamos a llevar al botiquín. Aquí tenemos una escopeta, con razón me pegó tan fuerte. Obviamente, si hay uno con una escopeta, atacaríamos a ese primero, solo que yo no lo vi. Sinceramente, vi primero el de la AK-47. Tenemos aquí Bausita. Perfecto. Nos vamos a llevar el agua, a decir verdad. Nos vamos a llevar esto. Vamos a ver qué nos sale aquí. Nada extraordinario, ¿eh? De momento lo que mejor me están dando son los de emboscada, ¿no? Los de emboscada sí me están dando armas mejorcitas, ¿no? Aquí ya saben que tenemos el Starter Pack, ¿no? Aquí las primeras porquerías estas que dan. Un pico y las semillas me las voy a llevar, obviamente. Este se lo revisamos y vamos a ver qué es lo que tenía en la moto, que saben que siempre debería de haber un arma o no. Un arma modificada, pero en este caso se ve que no. Ese camuflaje ya lo tengo. Así que lo que vamos a hacer. Vamos a poner esta botella junto con las otras botellas de momento. Y lo que vamos a hacer es guardar las armas aquí dentro, ¿no? La típica, lo que hago siempre. Y nos vamos a llevar estas botellitas para robarnos aquí. Ustedes saben que yo no gasto combustible en venir, ni en irme tampoco. Entonces, es todo ganancia, ¿no? O sea, gasto muy poco combustible, la verdad. Y bueno, y vamos a ver qué otra cosa nos podemos llevar de lo que hay aquí. Vamos, es que esa tela tengo mucha, ¿no? No sé ni para qué, ¿no? Nos vamos a llevar la pintura. Nos vamos a llevar el agua. No sé por qué. Nos podríamos llevar, porque esto tiene protección 3, protección 6, me quedo con esto. Que esta es la ropa que yo uso de recicle, ¿no? Cuando menciono ropa reciclada es este tipo
de ropa que lo usamos por ahí para ir a farmear. Entonces ahora directamente que ya juntamos todo, le vamos a dar al automático para que junte todas las semillitas que puedan llegar a ver en el mapa. Decirles que en un momento estaba bastante OP, ¿no? Con el tema de las semillas, tenía así como muchísimas, tenía dos cajones de semillas. Y claro, me fié y dejé de juntar porque la típica, ¿no? Tengo semillas en casa, ¿para qué quiero? Tengo semillas en casa, ¿para qué quiero? Pues adivinen, ya no tengo semillas en casa y ahora sí las quiero, ¿no? Entonces, no les recomiendo fiarse nunca y siempre estar juntando, siempre llevarse un paquetito de semillas. Sepan que el paquetito de semillas son 20, 40 platos, 40 platos de comida. Entonces, el paquetito de semillas siempre se lo tienen que llevar para tratar de subsanar la comida que van gastando en las misiones, ¿no? Entonces, si ustedes gastan 20 de comida en una misión y se llevan 40, pues están en ganancia, esa es la idea. Terminamos de juntar todas las semillitas y la verdad que fue un loot bastante malo, bastante malo. Las armas regulares, decirles que igual las escopetas van a venir muy muy bien para la zona nueva, que cuando me digne a crear el generador, solo me faltan cuatro llaves, pero es que no me salen, no me salen, no me salen y no me salen. Así que ya sé igual cómo es, estuve viendo uno que otro vídeo, informándome, empapándome, para poder traerles una guía sobre esa zona, ¿no? Bastante completa. Así que bueno, hasta aquí el vídeo este del evento de la moto. Y ya me dejarán en los comentarios si les gusta este tipo de vídeos así cortitos, como a nivel serie, entre comillas, ¿no? Así que bueno, chavales, un saludito y los dejo en el panda. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the banner. Legacies.